ejemplo, Hashem Elokeinu Achem. Al Yisrael Amecho Achem. Ve'al Yerushalayim Yirecho Achem. 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 Funciona un injerto, queda más que claro, Jesús, que decirte, porque hemos sido injertados en el olivo, hemos dejado de ser gentiles. Si nosotros entendemos bien cómo funciona un injerto, queda claro que esta idea es una completa estupidez. Y les voy a decir por qué. Si ustedes tienen un árbol de naranja y a este árbol de naranja le injertan en una de sus ramas, imagínense que este lapicero es el injerto, le injertan en una de sus ramas al árbol de naranja una rama de limón, cuando la rama de limón empieza a dar fruto gracias a que se está nutriendo de la rica savia, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto va a dar la rama de limón? ¿Naranjas? No. Limones. Porque el injerto no deja de ser lo que era originalmente. ¿Se entiende? El injerto no queda desnaturalizado. O cuando Pablo menciona en Efesios capítulo número 2 que al creer en el Mesías recibimos la ciudadanía de Israel, es verdad que Pablo dijo eso, pero cualquiera que sabe cómo funciona la ciudadanía sabe que cuando se recibe una ciudadanía de un país, usted no pierde la nacionalidad de su país original. Si yo me fuera a vivir a México, yo que soy costarricense, y me voy a vivir a México y me diera la nacionalidad mexicana, pregunto, ¿dejé de ser tico? De ninguna manera. Pablo enseñó que nosotros tenemos la ciudadanía de Israel, Efesios capítulo 2. ¡Shalom, shalom! ¡Se goza de la palabra de Elohim! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¡Es que el Eterno me los bendiga!
Amén, 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 amén. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Amén, amén. Amén, amén. Y ahí ya todo, Malaj. Amén, mi hermano Stevenson, que el Eterno me lo bendiga. Un gusto saludarlo, mi hermano. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a dar un estudio desde la semana pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda por ahí que les dije que les iba a hablar de este verso? Miren, déjense, los pongo aquí. Les dije que se los iba a enseñar a profundidad. Miren, este verso. Ahí está. 19. Vamos a ver, 19, ¿qué nos dice? Ay, ay, ay. ¿Dónde yo puse? 18, 19. Vamos a ver aquí. Semillas distintas. ¿Dónde está el 19? Aquí está. Ay, quién sabe qué le moví. Cuando la toa, permítame, vuelvo. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? En los comentarios, permítame un segundo, ¿eh? Por aquí andamos, un momentito nada más. Aquí. Muy bien, déjelo, voy a buscar en esta Biblia, permítame un segundo. Amén, amén. Chagón, chagón, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que el Eterno me los bendiga a cada uno de ustedes. Les dije que íbamos a hablar de un texto de la Biblia, así que se los voy a poner en esta otra Biblia porque ya se me pusieron comentarios. Veo que dice primeramente el Eterno, mis estatutos en el capítulo 18 de Vayikra, verso A, capítulo 19, verso 19. Mis estatutos guardarás. Escuche esto, le dice al pueblo de Israel. Les dije que íbamos a analizar este verso. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Se acuerdan que les dije que lo íbamos a profundizar? Tu campo, esto está interesante. Esto está interesante porque este va a ser nuestro estudio el día de hoy. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Sí? ¿Está bien, no, mis hermanos? Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Pero a los que no conocen Torah, los que no conocen, los que nada más se leen, tienen una idolatría hacia Pablo, los que nada más se leen a Pablo, dicen que es una estupidez, dicen que es una estupidez. De acerca de de los dos olivos que son Israel. ¿Qué? Porque hay injertos de naranjas con injertos de limones. Hay injertos de naranjas con injertos de limones. Escuchemos de Más, nuevo. si nosotros entendemos bien cómo funciona un injerto, queda más que claro, Jesús, que decir que porque hemos sido injertados en el olivo, hemos dejado de ser gentiles. Si nosotros entendemos bien cómo funciona un injerto, queda claro que esta idea es una completa estupidez. Y les voy a decir por qué. Si ustedes tienen un árbol de naranja y a este árbol de naranja le injertan en una de sus ramas, imagínense que este lapicero es el injerto, le injertan en una de sus ramas al árbol de naranja una rama de limón, cuando la rama de limón empieza a dar fruto gracias a que se está nutriendo de la rica savia, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto va a dar la rama de limón? Naranjas. No, limones. Porque el injerto no deja de ser lo que era originalmente. Ande pues, ande pues. El desconocimiento. La ignorancia es atrevida, mis hermanos. La ignorancia es atrevida. Pero la escritura, ¿se acuerdan que les dije desde el Shabbat pasado? Les dije, les voy a enseñar. Les voy a dar una enseñanza. Pero parece que caen así redonditos en las trampas, miren. Les dije, les voy a dar una enseñanza. Acerca del verso 19, vamos a estar estudiando acerca del verso 19. Está prohibido, escuche bien esto, está estrictamente prohibido por la Torah, estrictamente prohibido por la Torah hacer injertos de otras especies o sembrar el campo con mezcla de semillas. O mezclar ganado de otras especies. Usted no puede hacer, usted como creyente en Yeshua no puede hacer mezclas. No puede injertarle a un árbol de limones naranjas. Ni puede injertarle a un árbol de naranjas limones.
¿Se está entendiendo o no se está entendiendo, mis hermanos? ¿Se entiende o no se entiende? Alguien que sepa si se está entendiendo o no se está entendiendo esto, porque vámonos con todo, vamos a arrancar con lo que la escritura dice. A ver, ¿se acuerdan que les dije que les iba a dar una enseñanza de esto? Pues se las traemos. Está prohibido estrictamente por la Torá. Usted no puede hacer una... Es una estupidez, dicen por ahí algunos. Es una estupidez pensar esto. O sea, para que vean la mente grecorromana. La mente romana piensa en un injerto de naranjas con uno de limones. Dice, saludos a Ángel, dice, ¿qué dijo? Empezando porque un limón no se puede injertar en un árbol de naranjas. Bueno, en la teología, en la idolatría paulina sí se puede, mi querido Sigifredo. Te hace falta fe, mi hermanito. En la idolatría paulina sí se puede, pero vamos a dejar si se puede o no se puede. La Torá lo prohíbe. Y usted dirá, ¿y a qué va con todo esto? A la enseñanza que les dije que les iba a dar desde la semana pasada, se los dije. Desde el Shabbat pasado les dije, les voy a dar una enseñanza con este verso. No voy a profundizar mucho a ese verso, porque les voy a dar una enseñanza con este verso. Mis estatutos guardarás, no hagas ayuntar tu ganado con animales de otra especie, ni tu campo sembrarás con mezcla de semillas. Eso está prohibido. Está prohibido. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué enseñanza vamos a dar, mis hermanos? ¿Qué enseñanza vamos a dar el día de hoy con todo esto? Acerca del olivo silvestre. Dios puede hacer, escuchen bien esto, yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, si el Eterno todo lo hizo perfecto desde el principio, ¿por qué el Eterno está en contra de las mezclas de semillas y las mezclas de animales? Alguien que me diga, alguien aquí en el chat de los que ya se van conectando que me diga, ¿por qué el Eterno prohibió la mezcla de especies y la mezcla de semillas? De distintas semillas. ¿Por qué lo prohíbe el Eterno, mis hermanos? ¿Por qué lo prohíbe? Una pregunta para todos ustedes. Si hizo a Pablo sumo sacerdote, con este todo se puede. Sí, claro que sí. Altera la genética. Porque el Eterno, mi hermana Emi, el Eterno separó todo. En la creación, si usted va a la creación, él separó especies de todo, de animales, de semilla. Cada una la hizo en su hábitat, cada una para cada. Nosotros no podemos hacer injertos, no podemos hacer mezcla de animales, ni inventarnos nuevas especies. No podemos nosotros inventar especies. No podemos inventar especies de animales, no podemos inventar especies de árboles, no podemos inventar nada de eso. Dice Reyes, dice David, manda a matar a Salomón en muy haciendo prohibido. Bueno, hay que ver ahí la traducción. Hay que ver la traducción. Está prohibido por la Torá. Está prohibido por la Torá. Está prohibido por la Torá. ¿Sí? Aquí. No vamos a analizar si Salomón o David o Pedro andaban montados en una vaca. Vamos a analizar si la Torá lo permite o lo prohíbe. La Torá lo prohíbe. La Torá lo prohíbe, mis hermanos, hacer mezclas tanto en animales como en plantas, como en semillas. Entonces dirán, ¿a dónde va con todo esto usted? Que un olivo no puede recibir injertos de otra especie. ¿Están escuchando eso? Tiene que ser de la misma especie. El olivo. El olivo solo puede recibir injertos de la misma
especie, no de otra especie. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende o no se entiende esto? Les voy a dar un ejemplo. Esto está prohibido por la Torah. ¿Sí? Eso está prohibido por la Torah. Dirá, ¿qué es eso? Es un mango. Eso está estrictamente prohibido por la Torah. No se debe de hacer. El olivo. Olivo solo puede recibir injertos de su misma especie, de su mismo olivo. Amén. Esto no se debe de hacer. Está prohibido por la Torah, mis hermanos. Está prohibido por la Torah esto que ustedes ven aquí. No se puede hacer. Esto sí se puede hacer. Esto sí se puede hacer del mismo olivo. Amén. Amén, amén. Del mismo olivo sí se puede hacer. Pero esto tampoco se puede hacer. Está prohibido por la Torah. Está estrictamente prohibido por la Torah. Esto está prohibido por la Torah estrictamente. No se debe de hacer. Yo apelo otra vez. Apelo al cristianismo. El cristianismo cree que estas mezclas se deban de hacer el día de hoy. Apelamos al cristianismo. Esta clase de mezclas se pueden hacer el día de hoy porque eso está prohibido por la Torah. Vea. Esas son las mulas. Es una mezcla entre una yegua y un burro. Sale esto. La mezcla entre una yegua y un burro sale eso. Estrictamente prohibido por la Torah. No se debe de hacer. Y si el Eterno lo prohibió, quiere decir que él, a él le agrada o le desagrada ese tipo de cosas. Le desagrada. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Vean. Eso está prohibido por la Torah. Y hay otros peores, nomás que no quise por ahí poner. No quise por ahí poner tanto. No está permitido esto por la Torah. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros si la Biblia nos dice? La Biblia nos dice, mis hermanos, en Romanos 11, permítanme, déjenles comparto pantalla y quito esta. Romanos 11 nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, vamos a estudiar esta palabra silvestre, ¿qué significa silvestre? Ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes de las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Está escuchando esto, mis hermanos? ¿Está escuchando esto? Veo que nos dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre. ¿Qué es un olivo silvestre, mis hermanos?
¿Qué significa la palabra silvestre? No Silvestre Stallone. Silvestre. Silvestre. Alguien piensa que olivo silvestre significa una mezcla de olivos. Alguien piensa que es una mezcla. O sea, de dos naturalezas distintas. No, mis queridos. No, eso no significa olivo silvestre. ¿Cómo salvaje, hermana? ¿Cuándo ha visto un olivo salvaje? Pórtese bien. No, ¿sí? Salvajes son unos que no pueden dar enseñanzas. Esos son los salvajes. Olivo silvestre, mis hermanos, significa Silvestre Estallón. No. Silvestre significa que creció sin intervención humana, sin cultivar. Creció por sí solo, creció naturalmente, sin ningún tipo de trabajo, que nadie lo haya cultivado. Nadie lo cultivó, creció por sí solo. O sea, alguien que no fue cultivado. Esos son, mis hermanos. Exactamente. Son salvajes, dice, porque crecen sin mantenimiento. Exactamente, sin intervención de hombres. Eso es un olivo silvestre, pero no vemos aquí un árbol de naranjas. No vemos aquí un árbol de naranjas. No vemos por ningún lado un árbol de naranjas siendo injertado en un limón. Más, si nosotros entendemos bien cómo funciona un injerto, queda más que claro que surge decirte, porque hemos sido injertados en el olivo, que hemos dejado de ser gentiles. Si nosotros entendemos bien cómo funciona un injerto, queda claro que esta idea es una completa estupidez. Y les voy a decir por qué. Si ustedes tienen un árbol de naranja y a este árbol de naranja le injertan en una de sus ramas, imagínense que este lapicero es el injerto, le injertan en una de sus ramas al árbol de naranja una rama de limón. Cuando la rama de limón empieza a dar fruto gracias a que se está nutriendo de la rica savia, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto va a dar la rama de limón? ¿Naranjas? No, limones. Porque el injerto no deja de ser lo que era originalmente. ¿Se entiende? El injerto no queda desnaturalizado. O cuando Pablo menciona en Efesios capítulo... ¡Ahí está! Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Nomás para que se den cuenta qué aberración. Aquí estamos viendo olivos, no naranjas y limones. No naranjas y limones, mis hermanos. No naranjas y limones. Por ningún motivo vemos nosotros naranjas y limones, porque eso está prohibido por la Torá. Eso está prohibido por la Torá. Mis estatutos guardaréis, no hagas ayuntar tu ganado con mezcla de animales de otra especie, tampoco tu campo sembrarás con mezcla de semillas. No puedes hacer esto. Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Bueno, este si es olivo con olivo, está permitido por la Torá. Esto está prohibido. Esto está prohibido. Pórtese bien, hermano. Esto está prohibido. Eso está prohibido. Es una completa... ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué dijeron por ahí que era una completa qué? Bueno, piensa Torá. Piensa Torá. Entonces el Eterno por ningún motivo va a injertar un árbol de naranjas en un árbol de limones. Un árbol de naranjas en un árbol de limones. No. Él va a injertar un olivo que creció salvaje, ¿verdad? Silvestremente. No salvaje, sino silvestremente. O sea, sin cultivar, sin podar, sin abonar, sin fumigar, sin ningún tipo de cuidado, creció así nada más, sin ningún tipo de trato de parte del hombre. La pregunta es, ahí es donde nosotros nos vamos a hacer la pregunta el día de hoy, es a lo que nos atañe nuestro, o lo que nos trae nuestro estudio el día de hoy.
¿Quién es ese olivo silvestre? ¿Quién es ese olivo silvestre? En primer lugar, tiene que ser de la misma especie. Escuchen bien esto. Este injerto, para que sea válido por la Torá, tiene que ser un injerto de la misma especie. No puede ser de otra especie, porque si injertan de otra especie, el Eterno está quebrando sus propios preceptos y sus propios mandamientos. Algo que es aberrante para él. Y él no va a hacer eso. Tiene que ser de la misma especie. No va a ser un olivo que no sea de la misma, mis hermanos, especie. ¿Se está entendiendo hasta ahí, mis hermanos? ¿Qué es? ¿Quién puede ser, convertirse en un olivo silvestre? ¿Alguien que era parte del olivo? Un ejemplo, una rama del olivo es desgajada, la quebran, se quebra esa rama. Escuche bien esto. Se quebra una rama del olivo natural, pum, toca tierra, se abandona o se tira, vamos a suponer, la juntan y la tiran por allá, en un campo abierto, juntan esa rama, la tiran allá, y ella empieza a echar raíces. Nadie la cultiva, nadie la abona, nadie la poda. Entonces empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y se convierte en un olivo. Pero es del mismo olivo. Fue desgajado, pero es del mismo olivo. Después se corta y se vuelve a injertar allá. Ese es un injerto válido por la Torá. ¿Qué es ser desgajado? Según la Torá, acuérdense, piensa Torá. Piensa Torá. Hoy vamos a pensar nosotros, vamos a pensar en, ¿qué, mis hermanos? Vamos a pensar en Torá. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno en Vaikra, Levítico, porque la ignorancia es atrevida, mis hermanos. La ignorancia es atrevida. 17:14 de Vaikra. Vamos a Vaikra 17:14. Permítame un segundo para ponérselos en pantalla, por favor. Permítame un segundo. Déjense, los pongo rápidamente en pantalla. Ya está. Porque la vida de todo, de toda carne está en su sangre, es su sangre, ahí está la vida. ¿Sí? Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeré la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será, ¿qué? Cortado. ¿Está escuchando eso? Será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino despedazado por fieras, bueno, será inmundo hasta la noche. Esto ya es otro tema. Pero aquí nos aparece que la palabra es, será cortado. ¿Se entiende, mis hermanos? Si una persona come sangre, va a ser cortado de su pueblo. Ahora vamos a Levítico. Rápidamente. Levítico 20. Permítame que no me quede acá rápidamente. Ahí estamos. 20:18. Rápidamente. Ve algo que nos dice. 20:18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Y así nos vamos así nos vamos a ver, mis hermanos, varias, un montón de decretos en la Torá. Un montón de decretos en la Torá, donde nos dice, será cortado de su pueblo. Hay distintas, mis hermanos, hay distintas sentencias para ser cortado en la Torá.
Cortado en algunas ocasiones es muerte, pero hay otras ocasiones en que no es muerte. Un ejemplo, una persona que no guardaba la Pesaj, por no guardarla, era cortada de su pueblo, no era muerto. El castigo era ser expulsado, se le daba carta de divorcio a esa persona. Esa persona ya no pertenecía a Israel. Esa persona era que, mis hermanos, quedamos cortado. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir para que quede bien claro en las personas que van a ver este video. Era cortado de su pueblo, cortado como el olivo, desgajado, cortado del olivo. ¿Quién fue cortado del olivo según las escrituras, mis hermanos? ¿Quién fue cortado del olivo? Vamos a ver quién fue cortado del olivo. Permítame. ¿Quién fue cortado del olivo? Vamos rápidamente, mis hermanos, a Biblia, permítame, leer Biblia. Como que tengo en pantalla grande, me cuesta un poquito más trabajo, pero aquí lo vamos a ir leyendo poco a poco. ¿Quién fue cortado del pueblo? ¿Quién es alguien que es cortado? Vamos a ver aquí. Oseas capítulo 1, verso 6. ¿Qué es ser cortado del pueblo? Oseas con la mujer fornicaria, que tuvo hijos de fornicación, tuvo el primer hijo. Y esto muchos no lo entienden, hermano. El primer hijo que tiene la mujer le pone por nombre Jezreel. Jezreel, ¿sí? ¿Por qué de aquí yo a poco castigaré la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel? Y a ese zar, el reino de la casa de Israel. Esto es ser cortado. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué es el valle de Jezreel, mis hermanos? ¿Qué es Jezreel? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jezreel? Jezreel significa la palabra siembra. Sembrado. Sembrado, porque eso fue lo que pasó con la casa de Israel. La casa de Israel fue sembrado entre las naciones. La casa de Israel fue sembrada entre las naciones, mis hermanos. Eso pasó con la casa de Israel. Ellos fueron sembrados entre las naciones. ¿Por qué motivo? Porque pecaron contra Elohim y fueron. Eso se le llama en la Biblia ser cortado de su pueblo. Eso se le llama en la Biblia ser cortado de su pueblo, mis hermanos. Y vamos a verlo aquí, donde lo dice el cumplimiento, Jeremías 3. Este verso ustedes lo han leído mucho, ¿sí? Jeremías 3, permítame, se los pongo en pantalla ahorita mismo. Permítame un momento, ¿eh? Ya lo están viendo, ¿verdad? Ahí está. Ya está. Ahí está. Ya se los compartí. Ella vio, hablando de Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había dado despedido y le había dado carta de repudio. ¿Está viendo eso? ¿Está analizando eso? Dios le da carta de repudio a la casa de Israel, como lo profetizó Oseas, como Oseas lo profetizó aquí. Dice que Dios los iba a sembrar, Jezreel. Pone por nombre a ese hijo Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y a ese sale el reino de la casa de Israel. Esto es ser cortado del pueblo. Luego tiene otro hijo, una hija, concibió otra vez y dio a luz una hija, la segunda, y dijo Dios,
pone por nombre Lo-Ruhama, que significa lo es no, Ruhama es compasión, la no compadecida, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Los voy a quitar, los voy a cortar, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh Bajé su Dios, y los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Aquí vemos vemos la profecía de Israel, se le da carta de repudio. ¿Qué pasó con él? Fue cortado. La pregunta es, ¿Israel era olivo o no era olivo? La pregunta es, ¿Israel era un olivo o no era un olivo esta casa de Israel? A ver, pregunta para todos, pregunta encuesta. ¿La casa de Israel era un olivo o no era parte del olivo? ¿Eran un solo olivo los dos? Las dos casas eran un solo olivo. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Eran un solo olivo los dos. Ahorita lo vamos a demostrar. Fueron desgajados. Fueron quebrados por la mitad. Se convirtieron en dos olivos. La pregunta es, ¿quién se convirtió en olivo silvestre de las dos casas? De la casa de Judá nos dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. O sea que este se quedó como olivo. Pero la casa de Israel fue quitado del todo. La pregunta es, ¿dejó de ser olivo Israel, la casa de Israel? ¿Se convirtió en árbol de naranjas? ¿En árbol de limones? ¿En qué se convirtió la casa de Israel, mis hermanos? ¿En qué se convirtió la casa de Israel? ¿En qué se convirtió? En olivo silvestre. Se convirtió la casa de Israel. Según la Torá, eso es ser cortado del pueblo. Según la Torá, eso es ser cortado del pueblo. Fue quitado del todo, como estamos leyendo acá. Israel fue quitado del todo. Vamos a ver el 8:11, ¿qué nos dice? Permítame, voy a dejar de compartir pantalla para que no estén viendo todo. Un momentito, déjese los busco aquí rápidamente. Vamos a Oseas 8:11. Permítanme un segundo. Esto es un estudio, mis hermanos, nomás para que se den cuenta lo que la Torá enseña, lo que la Torá sí dice. Aquí nosotros vamos a ver lo que la escritura sí dice. Vamos a compartir aquí pantalla. Porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi Torah, de mi ley, y le fueron tenidas por cosa extraña. Exactamente. Por cosa extraña. Pero vamos a ver qué nos dice el 17, mis hermanos. Permítame, 8. ¿Dónde andamos? ¿Por qué no me deja ver más aquí? Si andamos en el 8:17, ¿lo anoté bien o no? O sea, es 8, permítame decir, para ver si lo anoté bien. Es 9:17, perdón, ¿eh? 9:17, andaba en 8, no tiene 17, es 9:17. Vamos a 9:17. ¿Qué nos dice aquí el 9:17? Escuchen. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron. Hablando de la casa de Israel otra vez. Mi Dios los desechará, dice Oseas, Oshía, porque ellos no le oyeron. Los desechará, cortado, como vimos en la Torá. La raíz es la Torá. Será cortado de su pueblo y que no obedezca los mandamientos. Y andarán errantes entre las naciones. ¿Lo están viendo todos ustedes? Andarán errantes entre las naciones. La pregunta es, ¿en qué clase de árbol se convirtió Israel? Sigo haciendo la pregunta.
¿En qué clase se convirtió Israel? ¿En naranjas, en peras, en manzanas, en piñas? Aquí no andamos vendiendo piñas. Aquí no andamos vendiendo piñas, mis hermanos. La pregunta es, ¿en qué clase de árbol se convirtió Israel cuando se le dio carta de repudio? ¿Se convirtió en este? ¿En este? ¿En cuál de estos fue convertido? Porque hay unos que fueron convertidos en esto, pero no los israelitas. En olivo silvestre, en olivo silvestre. En olivo silvestre. En árbol de limones. Exactamente, en árbol de limones. Si Israel era un... Vamos a ver lo que nos dice Jeremías, mis hermanos. Vamos a Jeremías, capítulo 11. Jeremías, capítulo 11, verso 16. Déjense, los busco aquí rápidamente, mis hermanos. Jeremías 11, 16. Rápidamente, déjense, los busco aquí. Jeremías 11, 16. Aquí estamos ya. Olivo verde. Hermoso en su fruto. Esta es la casa de Judá. Esto es lo que está profetizado, lo que dice en Romanos, que dijo Saúl. Pablo. Olivo verde. Hermoso en su fruto. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, te amó Yuge Bajé tu nombre, y le está hablando a la casa de Judá. A la voz del estrépito se hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. ¿Sí? Porque Yuge Bajé de los ejércitos que te plantó ha pronunciado contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho. Hablando a las dos casas, vea. Provocándome a ira con incensar a Baal. Aquí estamos viendo que la casa de Israel, la casa de Judá son llamados olivos. Amén, hermanos. Son llamados olivos. Aquí específicamente le habla la casa de Judá. Diga usted, ¿dónde la casa de Israel? Se preguntará usted, ¿dónde la casa de Israel fue llamada olivo? Acá vemos en Jeremías 11 que la casa de Judá, está hablando ahí de los dos olivos, pero ahí se está dirigiendo la casa de Judá. Es llamado olivo, hermoso en su parecer. La casa de Israel, ¿dónde es llamada olivo? Vamos a Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, aquí yo no estoy metiendo interpretaciones. Aquí usted va a ver, mis hermanos, lo que la escritura dice. No cuentos. No cuentos chinos, que por ahí andan contando algunos. Oseas 14:1. Súplica a Israel para que vuelva a Yuge Bajé. Vuelve, oh Israel, a Yuge Bajé y Tolojín, porque por tu pecado has caído. Escuche usted eso. Ahora vamos al verso 6. Ve lo que nos dice. Israel sí se arrepentirá, la casa de Israel. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Aquí Israel es llamado el olivo. A ver. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo, mis hermanos? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van todos? ¿Vamos bien o vamos mal? Háganmelo saber si vamos bien o vamos mal. Porque aquí nos dice la escritura en Jeremías, donde estamos leyendo. Perdonen, Levíticos. Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No hagas ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Ni tu campo sembrarás con mezcla de semillas. El Eterno odia. Aborrece.
aborrece estas cosas. Si ¿Sí se compartió la pestaña, no, ahorita que se los puse aquí. Mis estatutos guardarás, no hagas ayuntar tu ganado con mezcla de otras especies, ni tu campo sembrarás con mezcla de semillas. No podrás, no, no pondrás vestido con mezcla de hilos. Ahí está el mandamiento. Ya les mostré también qué es ser cortado según las escrituras. ¿Qué es ser cortado? Según la Biblia, ser cortado es ¡pum! Eras parte del pueblo. Ay, ¿cómo usted va a ser olivo silvestre si nunca fue olivo? Según la Biblia. ¿Cómo los gentiles pueden ser olivo silvestre si nunca fueron olivo de la Biblia? Nunca fueron profetizados como un olivo los gentiles. Aquí solamente hay un olivo. El natural, que fue Judá. Y el que fue desgajado, que se convirtió olivo silvestre, que fue Israel. Y Dios no puede injertar un árbol de naranjas. Es una estupidez, dijo alguien por ahí. Es una estupidez. Pero como ellos piensan con mente romana, piensan que pueden injertar un árbol de naranjas en un árbol de limones. Pero no. No. Por eso les dije desde la semana pasada, les voy a enseñar esto, porque el Eterno lo único que puede hacer para no quebrar sus mandamientos es injertar a alguien de la misma especie del olivo. ¿Y qué mejor que alguien? ¿Qué mejor que alguien? ¿Qué mejor que alguien, mis hermanos, que era parte del olivo y fue cortado? ¿Qué mejor que injertar a alguien que era parte del olivo, fue quitado, fue quebrado y luego vuelve a ser injertado, según las escrituras? Vamos a verlo en Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, permítame, deja que me cargue acá la computadora. Permítame un segundo. Ahí está. Oseas, como la traigo muy a la carrera, no alcanza con tanta información a saturar tanto. Oseas, espero que ustedes no estén igual. Oseas capítulo 1, déjense los pongo aquí. Oseas capítulo 1. Verso 10, vamos a leer desde el 10. Si ¿Sí están conmigo ahí, verdad? Sí, ahí estamos. Vean conmigo. Con todo, escuche bien esto, con todo será el número de los hijos de Israel. Vamos a leer desde el 9, porque se tuvo tres hijos, o sea, si los tres es profetizado para la casa de Israel. Jezreel, Dios los va a sembrar entre las naciones, los va a quitar del todo en el valle de Jezreel, la siembra de Dios. Pero al final de los tiempos, eso lo dice el capítulo 2, los va a hacer volver. Créanme, será el día de Jezreel cuando los haga volver. Israel será disperso entre las naciones. Dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué nos dice Romanos, mis hermanos? Perdón. Perdón por estar tan contextualizado. Perdón por estar tan preparado. Perdón por dar una buena exégesis. ¿Qué nos dice Romanos? En el lugar que se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios. Yo le pido a mis discípulos, a uno de mis muchachitos, acá el sobrino de Doña Católica, le pido al sobrino de Doña Católica, a mi querido Tertuliano, mi querido Tertuliano, nos pudiera dar por favor usted un pasaje donde los gentiles se les dijo, ustedes no son mi pueblo, en las profecías, en el Antiguo Testamento, como ustedes le llaman. ¿Me puede dar usted, por favor, de favor, me puede dar un verso donde a los gentiles se les diga, ustedes no son mi pueblo? No lo va a encontrar. ¿Para qué perdemos el tiempo si no lo va a encontrar? No lo va a encontrar, mis hermanos. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, a Israel. Aquí se está refiriendo a los hijos, al hijo de Oseas, pero esta profecía va para Israel. Porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios.
Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esto también lo dice Romanos. Y en el lugar, esto también lo dice Romanos, donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Que alguien me explique por qué aquí se quieren meter los gentiles, paganos. Hay dos clases de gentiles. Ahí te va, mi querido discípulo. Oseas 7:8 te lo dice. Oseas 7:8 te dice eso que pides. Vosotros no sois mi pueblo. Donde ustedes se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, son hijos de Dios viviente. Escuchen esto. Ay, Padre Dios, perdóname. Perdóname por venir tan argumentado el día de hoy. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de los gentiles. Se congregarán los hijos de Judá y la iglesia católica, apostólica y romana. Y se congregarán los hijos de Judá y los metodistas y los pentecostales y los presbiterianos. ¡No! Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe. Ahorita vamos a ver este texto, ahorita lo vamos a ver. Y subirán, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel, de la siembra de Elohim, será grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Aleluya! ¿Lo están viendo? Vamos a donde más dice esto. Acuérdense de esta palabra, que se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice. Dejen nada más que me cargue aquí. En esta que les gusta a muchos. Ezequiel 37, exactamente lo mismo, nombrarán un solo jefe. Vamos, Ezequiel, capítulo 37. 37, permítame. Ezequiel 37. Vea. Verso 22. Deje de acerco. Verso 22. Lo voy a acercar más para que lo puedan ver bien. Verso 22. Ve lo que nos dice. Y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos ellos, uno por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más sus ídolos, con sus ídolos, con sus abominaciones de todas las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones de las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo. ¿Qué dice allá? En el lugar donde se les dijo que no serían, que no son mi pueblo, serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios, porque el día de Jezreel será grande. Y yo seré ellos por Dios. ¡Ande! Y mi siervo David será ellos por rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. ¡Aleluya! Y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en la que habitaron ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para ellos. Y haré pacto de paz. Paz, paz al que está lejos y paz, paz al que está cerca. Ahorita vamos a ver eso en Efesios 2. Pacto perpetuo con ellos y en Jeremías 56. Y los estableceré ellos y los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pero aquí aparecen las iglesias, vea. Ahorita vamos a ver. Y estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, Israel y Judá. Y aquí aparecen las iglesias, y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¡Cuntodote! Discúlpeme por venir tan preparado. Perdónenme. Les pido disculpas por venir tan bien argumentado el día de hoy. Les pido una disculpa. Yo lo que quiero es una profecía de que los gentiles eran olivo.
Aquí solo hay dos olivos en la Biblia. Bíblicamente y toráicamente desde la Tanaj. Bíblicamente y toráicamente los naturales que quedaron en el olivo y los que fueron cortados de su pueblo, desgajados. Olivo silvestre. ¿Quién se convirtió en olivo silvestre según la Biblia? La casa de Israel. La casa de Israel. ¿Quién se quedó como el olivo natural? La casa de Judá. No hay un tercero. No hay otro olivo. ¿Quién se volvió silvestre? La casa de Israel. Porque fueron desechados. El Eterno no va a tomar un árbol de naranja si le va a injertar. Porque es esa aberración según la Torah. Eso está prohibido. Eso está prohibido según la Torah. Según la Torah. Eso está prohibido. Aquí está. Lo estamos viendo. Mis estatutos guardarán, no harán ayuntar tu ganado con animales de otra especie y tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No existen esos injertos. No existen. Están estrictamente prohibidos por la Torah. Así que, ¡pum! Se cayó el circo de olivo gentil. Se cayó el circo. Y todo esto está profetizado, todo esto está profetizado con Efraín que sucedería. La semen de Abraham, el semen de Abraham en las naciones. Permítanme, permítanme, para darles un texto. Para que se desparasiten dos que tres que andan por ahí. Permítame. ¿Dónde está? Porque no se ocurrió. Permítame un segundito. Mientras comenten Hebreos. Va a ser Hebreos 2:16. Voy para Hebreos. Hebreos 2:16. Déjense los leo nada más para qué. Hebreos capítulo 2, verso 16. Voy para allá. Permítanme para ponérselos en pantalla para que vean qué dice. ¿Dónde está Hebreos? Aquí está. Dos. Permítanme. Permítanme, 2:16. Ya se los pongo aquí en pantalla. En un momento más se los pongo, mis hermanos, ¿eh? Ahí va. Hebreos, aquí está, 2:16. Ve lo que nos dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente Yeshua no socorrió a los ángeles. No. Sino que socorrió a la descendencia de quién? De Abraham. ¿Socorrió a quién, mis hermanos? A la descendencia de Abraham. Ahí está. Ahí está. La seda de Abraham en las naciones por medio de Efraín que se mezcló con los demás pueblos. Como dice Oseas. Oseas 7:8. Bien clarito. Oseas 2:23. Bien clarito. Socorrió a la descendencia de Abraham. La pregunta es, ¿dónde está la descendencia de Abraham? En las naciones. La pregunta es, ¿dónde iban a ser arrojados? Porque hay algunos falaces por ahí. Hay algunos falaces que dicen por ahí que esto ya se cumplió y que Israel ya está todo juntito. Que ya está todo junto. ¿Cómo los ven a estos muchachivotes? Fíjese lo que nos dice Deuteronomio 30, se lo voy a compartir, permítanme un momento.
Deuteronomio 30, ya se los comparto ahorita mismo. Permítanme, Porque viene lo más interesante, Ahorita vamos a ir a cosas más interesantes. No crean que aquí vamos a quedarnos en el estudio. Solamente les estoy dando para los nuevecitos, los que van comenzando, que vayan viendo todo lo que enseñamos. Amén. Ya después vamos a dar un estudio profundo. Esto solamente es una probadita. Esto no es, miren. Esto no es algo, no estamos dando ahora sí las dos casas de Israel. Cuando nosotros les demos a ustedes el estudio de las dos casas de Israel, se les van a parar los pelos. Esto solamente es una, como cuando le dan la prueba. Solamente es una prueba para que se den un quemón. Ahí va, vamos, Deuteronomio 30. A Israel por no obedecer. Condiciones para la restauración, ahora que estén en las naciones, como se les dijo en Deuteronomio 28, 61 y 62. Perdón, 28, 64. Vea lo que se dice, voy a leer primero Deuteronomio 28, 64. Voy a leer desde 62 para que no crean. Hoy vengo de buenas. Hoy venimos de buenas. Vamos al 62. 62. Vea lo que nos dice. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Por cuanto no obedeciste a la voz de Yuhe Bajeto Elohim. Así como Yuhe Bajé se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Yuhe Bajé en arruinarlos y destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Esta es la tierra de Canaán. 64. Y te esparcirá Yuhe Bajé por todos los pueblos. Pero hay quienes dicen, no, en México no hay israelitas. En América no hay israelitas, los israelitas nomás están en Europa. Y te esparcirá Yuhe Bajé por todos los pueblos y desde un extremo de la tierra. Y esto va a ser fundamental, fundamental para entender Mateo 28, 19. De un extremo de la tierra hasta el otro extremo. La pregunta es, ¿a dónde envió Yeshua a predicar a sus discípulos? Hasta lo último de la tierra, porque hasta allá están las ovejas de la casa de Israel. Y allí servirán a dioses ajenos, que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Por eso están metidos en el catolicismo. Cuando le pregunten a ustedes, ¿dónde están las raíces hebreas? ¿Dónde están los raíces? ¿Dónde están los israelitas ahorita? ¿Dónde está? Porque esta doctrina es nueva. Dígale, ahí estaba metido en tu religión, pero ya están saliendo, según la Biblia. Y ni aún entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Yuhe Bajé con corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Todo esto lo vimos, hermano, con la Inquisición, todas esas cosas que han pasado nuestro pueblo. Amén, hermano. Todas esas cosas que ha padecido nuestro pueblo durante tanto tiempo. Ahora vamos a ver si se arrepienten. Ya vimos la maldición. Ahora vamos a ver si se arrepiente. Condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubiesen venido todas estas cosas, la bendición si obedeces, la maldición si no obedeces, que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yuhe Bajé. Escuche las condiciones, que se arrepientan. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos, arrepiéntanse y te convirtieres. Arrepentidos y convertidos. Hechos capítulo 3 verso 19. Perdón por ser tan preciso y tan exacto en los versos. Hechos 3, 19. Arrepentidos y convertidos para que de la presencia de Yuhe Bajé vengan tiempos de refrigerio y él les envía el Mashiach. Que se arrepientan y se conviertan. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Conviértanse a Yuhe Bajé su Elohim. Y obedezcan a su voz conforme a todo lo que les mando hoy. Obvio, porque el arrepentimiento está de la mano de hacer. Tú y tus hijos con todo tu corazón y toda tu alma, entonces hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yuhe Bajé tu Elohim. Escucha esto lo que dice, pero la idolatría paulina va a decir que no, va a decir, no, es que ya están reunidos, es que los idólatras paulinos van a decir que no hay en México israelitas, que no hay en Colombia, en El Salvador, en el Perú, en América, no hay israelitas, van a decir algunos.
y aunque tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yuhé Bajei tu Elohim. ¿A quién le vas a creer, a los filósofos o a la escritura? Y de allá te tomará y te hará volver, Yuhé Bajei, a la tierra que le dieron tus padres, y será tuya, y te hará bien, como dice Ezequiel 37. Todavía no sucede. Como dice Isaías capítulo 11, como dice Isaías capítulo 14, como dice Jeremías, que estábamos leyendo ahorita, y te multiplicará más que a tus padres, como dice Oseas capítulo 1, y circuncidará Yuhé Bajei tu corazón. Eso es lo que vino a hacer Yeshua HaMashiach, a circuncidar el corazón de los hijos de Israel. Por eso estamos acá en México, en la Piedrita, Michoacán. Están en todas las naciones y están alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová, Elohim de los ejércitos, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. No importa dónde estén, el Eterno les dará un corazón que quiera guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Aunque usted le digan que usted no, tú eres un gentil. Nosotros los gentiles, me suena manada. No digan que nosotros los gentiles somos ovejas. Somos las ovejas de la casa de Israel. Los gentiles no somos las ovejas. Claro que no. Claro que no, que siga el entierro. Hay israelitas que se volvieron gentiles. Eso la Biblia sí lo dice. Les puedo dar una lista de textos donde dice: serán cortados de su pueblo, se mezclarán con las demás naciones, se asimilarán entre los demás pueblos. Les puedo dar un montón de decretos donde dice eso, donde nos dice eso, pero prefieran creerle a la idolatría. Sigan a la idolatría. Pablo, el apóstol Pablo, bajo el Tepeyac, ya al rato van a poner el monumento del apóstol Pablo por ahí. Sigan, ustedes sigan. Sigan con su identidad gentil pagana, grecorromana y católica. Sigan pensando que los árboles de naranja se injertan en los árboles de limones. Sigan pensando eso. Síganle. Yo no tengo ningún problema. Nosotros le estamos hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las naciones. Le estamos hablando al pueblo de Israel en la diáspora. Entonces, aquí nos está diciendo el Eterno: si se arrepienten y se convierten, por eso vemos a Yeshua. Por eso vemos a Yeshua diciendo: y se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra, y vendrá el fin. Se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra, porque hasta lo último de la tierra, ¿qué dice aquí en Deuteronomio? ¿Qué dice aquí donde leímos? Que si tus desterrados estuvieran hasta las partes, aun cuanto de allá te tomará. Permítame en un segundo, por si les quedó jaboncito. Ahí les va. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, debajo del cielo, de ahí te recogerá Yuhé Bajei. Por eso dice Yeshua: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Aleluya! Porque si tienes 100 ovejas, y una se fractura, una se pierde, deja las 99. Y va por la que está perdida. Él va. Y ahí. ¡Ah, caray! Espérate. Me fui del olivo. Espérense todos. Me acabo de ir del olivo a las ovejas. Un cambio totalmente radical. Ya vimos que los únicos dos olivos que habla la Biblia son los Israel. La casa de Judá y la casa de Israel. Esos son los dos olivos de Zacarías. Por si alguien se preguntaba quién son los dos olivos, como Zacarías se preguntó: ¿quién son estos dos olivos? Ezequiel 37:15 te lo dice. Junta esos dos palos en uno, se volverán uno en mi mano. Las dos casas de Israel. Esos dos testigos del Apocalipsis
son las dos casas de Israel, la casa de Judá en la gran tribulación y la casa de Israel en las naciones. La casa de Judá peleando en Jerusalén para defender la tierra y la casa de Israel en las naciones guardando los mandamientos y siendo oprimidos en la gran tribulación que traerá el antimashías contra las dos casas de Israel. Eso es. Esos dos testigos, esos dos olivos, son las dos casas de Israel. Se acabó la plática. Pero pasé de un extremo a otro. Ovejas. Ovejas. Ya vimos que el Eterno, las mezclas, no le gustan. Las mezclas no le gustan al Eterno. Esto lo prohíbe la Torah. Esto lo prohíbe la Torah. Esto lo prohíbe la Torah. Tiene que ser del mismo. Así pasó con la casa de Israel, para ir cerrando lo de los dos olivos. Fue desgajado, fue echado entre las naciones, se profetizó en Oseas que volvería a ser injertado. Por eso Pablo cita Romanos 11, cita, donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios. Y si Pablo estuviese hablando a los gentiles, a otros gentiles, porque hay dos tipos de gentiles, y eso es lo que muchos no entienden. Hay dos clases de gentiles desde la creación. Desde la creación y desde que los hijos de Caín y los hijos de Set, ahí había dos tipos, se salieron dos tipos de gentiles desde ese entonces. Luego, con los tres hijos de Noé, surgen también otros tipos de gentiles, de ahí salen varios tipos de gentiles, de los tres hijos de Noé. Pero sale una línea pura, que es la de Shem. ¿Sí? Luego viene con Abraham y Abraham tiene muchos hijos. No por ser hijos de Abraham, todos van a ser llamados descendientes. Abraham tuvo hijos con Setúa, tuvo hijos con Agar, pero en Isaac será llamada descendencia. ¿Estamos? Eso es así de simple. Así de simple. Ahora, ya vimos que Pablo no puede hablar de otra, no puede. Es como lo mismo que yo le dijera a ustedes el día de hoy, mis hermanos. Que yo le dije a Oliva Garcés. Mi hermana Oliva Garcés. ¿Dónde está Oliva? Se me perdió Oliva. Acá está. Oliva Garcés. Que yo le dijera, Oliva, dice Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahorita Dios me está revelando, Oliva, que te diga, pídeme y te daré por herencia las naciones, Oliva. Ahorita Dios me está revelando, Oliva, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Si Oliva es coherente, si Oliva Garcés es coherente, va a decir, oye, espérate, pero es que esa promesa no se le dieron a Abraham, no a mí, que no fue a Abraham el que se le dieron. Yo le estoy dando algo que se le especificó a Abraham que sería suyo, a Oliva. Eso está mal. Pablo no puede hacer eso. Pablo no le puede decir una profecía a alguien que no fue hecha una profecía. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esa sería una mala hermenéutica, según la teología cristiana. Esa es una mala hermenéutica y una mala exégesis, porque Pablo le está dando a un pueblo que no es ese pueblo una profecía que va dirigida a la casa de Israel. No puede hacer eso. A menos que esos que son gentiles sean ese Israel desgajado que se convirtió en gentil. ¿Se puede entender? Solamente así se lo podríamos pasar a Pablo. De otra manera, no. Ahora ya vimos que olivos de principio a fin, solo las dos casas de Israel. No hay un tercer olivo, no hay un tercero en discordia aquí, no existe el olivo de los gentiles paganos. Israel se gentilizó, se volvió gentil, es el olivo silvestre. Amén. Que creció sin la ayuda de Dios, sin el conocimiento de Dios, se olvidó de la ley de su Dios. Vean, ¿qué es un olivo silvestre según la Biblia? Se los voy a leer rápidamente, si me lo permiten. Dejen, lo pongo acá, un segundo. Ahí les va otro clavo más al ataúd. Dejen, voy a Oseas. Oseas capítulo 4. Permítame. Oseas capítulo 4. Esto es ser un olivo silvestre. Ahorita se los voy a mostrar. Permítame un segundo.
y se los voy a mostrar también. Dice, permítame, aquí está. Dejen comparto pantalla. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Te desecharé otra vez, habla de desechar. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí ve? Aquí Israel creció sin ley. Dios lo desechó. Se convirtió en un olivo silvestre, como dice Oseas capítulo 8. Dice que Israel, permítame. ¿Dónde está? 8, ¿dónde está? ¿Dónde escribías? Aquí está 8:12 de Oseas también. Esto es un olivo silvestre según la Biblia, ¿eh? Permítame. 8:12. Ya para pasar a lo de las ovejas. 8:12. Aquí está. Y escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña. Eso es. Eso es un olivo silvestre. Eso es un olivo silvestre. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Dice, devorado fue Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. En eso se convirtió la casa de Israel, mis hermanos. Ahora, este es el olivo silvestre. ¿Estamos? Yo creo que eso ya quedó clarísimo. Ahora vamos. Ya después vamos a estar haciendo reacción a toda esta idolatría hacia Pablo. ¿Ustedes me entienden? Cada uno de esos videos, mire, van a caerse con las escrituras. Usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Ahora vamos a ovejas. Ya vimos que no hay ninguna profecía de un olivo gentil. Solo están dos olivos. El olivo natural, que es la casa de Judá, y el olivo silvestre, que es Israel, que se mezcló con las naciones. Como dice la escritura. Ahora, ovejas. Las ovejas. ¿Quién son las ovejas? ¿Se fue mi muchacho? ¿Se fue mi discípulo? Ah, aquí está. Por aquí lo veo. Yo le pido a cualquier persona que esté, por favor, aquí viendo el video. A cualquier persona que esté viendo por aquí el video, por favor. ¿Me pueden encontrar ustedes en la escritura? Escuchen bien la pregunta, ¿eh? Escuchen bien la pregunta. Si me responde, le pongo el link. ¿Me pueden mostrar un solo texto? Con uno me conformo. Un solo texto en la escritura que diga que los gentiles son ovejas. Porque ya sé, ellos dicen que son el olivo silvestre. Ya mostramos que no. Ahora, ¿me pueden mostrar alguno de ustedes un solo texto de la escritura que diga que los gentiles son ovejas? Los gentiles como ovejas. Alguien que me lo muestre, por favor. Alguien que me muestre a los gentiles como ovejas. Vamos a estar esperando un segundo lo que busco un texto aquí. Permítame un segundo, ¿eh? Voy a estar buscando aquí un texto. Déjenles, busco Jeremías 23. Un texto de la Biblia bien fácil, bien facilita, nomás con uno. Donde diga que los gentiles son ovejas. Porque como ellos son las ovejas descarriadas, yo quisiera ver a los gentiles como ovejas. ¿Dónde aparecen los gentiles como ovejas? Alguien que me lo muestre, por favor. Dice, solo Israel son llamados ovejas. Dice, yo mismo, sí, pido mano, voy a buscarlo. Es todo, Rubén.
búscame un texto donde la Biblia diga que los gentiles son ovejas, ¿eh? Aquí lo vamos a poner en pantalla para que dice que él no lo vaya. Lo estoy esperando. Vamos a Jeremías mientras me lo encuentra mi querido Rubén. Rubén Arias Tuertoriano. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice, Yuhebadje. ¿Quién es este rebaño? Yo mismo recogeré remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver a sus moradas y crearán y crecerán y se multiplicarán. ¿Sí? ¿Está viendo eso? Aquí está hablando de las ovejas de Israel. Israel es llamado ovejas. Ahora vamos aquí mismo. Permítame. Vamos aquí mismo en el capítulo 56. 56, permítame, por favor. Un momento. Jeremías 56. Vamos a leerlo todos juntos. Ojo, que ustedes saben que yo al cristianismo verdadero, el verdadero cristiano, siempre me dirijo con mucho cariño y respeto. Pero hay uno que otro buitre por ahí, perverso, que nos atacan. Nos dicen hebrañoles, judaizantes, nos dicen de lo peor, pero no tienen las agallas para hacerlo en un debate. Vamos a ver aquí, permítame. Jeremías 56. A ver, espérense, ya lo tiene, ahorita se lo voy a dar. 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¡Ah, caray! ¡Espérate! Dice que ovejas perdidas fueron su pueblo. Israel son las ovejas perdidas. Juan 10, 16 dice que tengo otras ovejas. Vamos a ver cuáles son esas otras. No, pero ¿dónde dice que son los gentiles, mi querido Rubén? La pregunta es, ¿dónde dice ahí que son los gentiles? ¿Dónde dice que esas ovejas son los gentiles? Tengo otras ovejas que no son de este redil a las cuales debo de traer. Vamos a ver quiénes son esas ovejas según la Biblia, ¿sale? Vamos con Rubencillo. Ovejas perdidas. Fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes. Las descarriaron. Y anduvieron en los montes y collados y se olvidaron de sus rediles. ¿De qué se olvidaron? De sus rediles. Todos los que las hallaban las devoraban. Y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yuhebajé, morada de justicia, esperanza de su padre. O sea, no estamos pecando cuando les pegamos y los destruimos. Iglesia católica, apostólica y romana, porque ellos, los antisemitas, los mal llamados padres de la iglesia antisemitas, aquí está hablando de los mal llamados, no creí que los iba a encontrar en la Biblia. Todos los que las hallaban las devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yuhebajé, morada de justicia. Virgen de la Macarena. Fíjese lo que dice aquí. Aquí aparecen los mal llamados padres de la iglesia antisemitas y yo no los había visto. Yo no. No, ustedes son los asesinos de Jesús. Ustedes son. Nosotros ahora somos el nuevo Israel. Nosotros ahora somos. Y por eso la Inquisición. Por eso todos los azotes al pueblo de Israel. Fíjese, nada más que tremendo. Pero aquí vemos que habla de Israel como ovejas perdidas. Isaías 56, Isaías 50, 17, Jeremías 23, 1 y 3, al 3, perdón. Pero vamos a ver, ¿quiénes son esas ovejas que habla la Biblia? Porque acá nuestro querido Rubencillo dice que son los gentiles. Pero los gentiles nunca dice la Biblia.
Ya llegó otro de mis muchachitos. Ah, mi querido Davis, ¿cómo andas? Llegó otro de mis hijos, otro de mis muchachitos más. Qué bueno que se vengan. Qué bueno que se vengan, que se vayan añadiendo, pero por favor, suscríbanse. Ya sé que estoy en su mente. Ya sé que estoy en su mente, pero suscríbanse, por favor. Que algo les cueste, hombre. No sean así. No sean así. Suscríbanse al canal, compartan si les gusta el video. Es todo, mi querido David. ¿Cómo andas? Otro más de mis muchachitos, sí. Como los tenemos de hijos a todos ahorita. Andan, permítanme un segundo, solamente aquí. Hombre, ¿dónde andan? Ahí les va, es todo. Ahí estamos ya. Es todo, mis hermanos, ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos, ahora sí. Vean, ¿quiénes son las ovejas según la Biblia? Vamos a Isaías 57:19 y a lo mejor esto les va a sonar, ¿eh? Esto les va a sonar, esto que vamos a ver. Isaías, mis hermanos. Isaías 57:19, déjense los pongo en pantalla. Permítame. Isaías. Ahora vamos a ver quién son las ovejas, ¿eh? Porque yo no he hallado ovejas gentiles todavía. ¿Quién sabe cuántas veces, cuántas vueltas le he dado a la Biblia y todavía no encuentro yo ovejas gentiles? Todavía no se me hace. Las ando buscando por todos lados a esas ovejas. Están más perdidas que nada. De veras que sí están perdidos porque no los hallo en la Biblia. 57:19, perdón, permítanme. Déjense agarrando aquí. Nomás que tardo un poquito en agrandárselos y ponérselos para que lo alcancen a leer. Permítame, aquí estamos. Vamos a compartir pantalla. Ahorita les voy a leer si las ovejas están perdidas o no, ¿eh? Ahorita se los voy a mostrar con evidencia. ¿Qué es eso, hija? Produciré fruto de labios. Paz, paz a los que están lejos. Y a los cercanos dice Yuhe Bajei. Yo los sanaré. Aquí le está hablando a su pueblo, Israel. Dice que paz, paz a los que están condenación a la idolatría de Israel. Vea, aquí está hablando de Israel. Paz, paz a los que están lejos y paz, paz a los que están cerca. ¿Quién nos dice esto, mis hermanos? Como que me quiere sonar por ahí a alguien que nos dice esto. ¿Quién nos lo dice esto? Alguien que sepa, nos lo dice Efesios. Para los que se preguntaban, ¿dónde había escuchado yo eso? Efesios 2:11. Ahora vamos a Jeremías. Miqueas 2:12. Miqueas 2:12. Vamos a ver quién son estas ovejas. Miqueas 2:12. Rápidamente, mis hermanos. Déjense, los busco aquí, por favor. Un segundo. Miqueas 2:12. Aquí estamos ya. Miqueas 2:12. Permítame un segundo. Déjelo agarrando. Ahí está. Ahí está, ya nada más lo comparto acá con ustedes y vámonos recio. Dice así: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Ande, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, aprisco como rebaño en medio de su aprisco. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que el pastor cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Las 99 dejó en el aprisco. Ahí está la canción, concuerda, mire. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino y pasarán la puerta. El que pasa por la puerta es el pastor de las ovejas y saldrán por ella. El que se brinca por otro lado no es el pastor. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Yuhe Bajei. ¡Aleluya! Ahí está.
Ahí está. Ahí está, mis hermanos. ¿Qué más evidencia que hemos? Pero vamos a ver, a lo mejor quieren algo más. Vamos a ponerles otro texto por aquí. Permítanme un segundo. Vamos a ponerles otro más. Ovejas, siempre que vea usted la palabra ovejas, siempre se va a referir a Israel. No existen ovejas gentiles. En la Biblia, al menos, no las encontramos por ningún lado. A ver, Ezequiel. ¿En qué estamos? Ezequiel 34:12. Vamos a Ezequiel 34:12. Déjense, los pongo aquí un poquito más grande. 34:12. Permítame un segundo. Se los comparto ahí en pantalla. A ver, ¿quién os consiente como yo? ¿Quién os quiere como yo? A ver, que les llegue todo. Aquí está. Como reconoce su rebaño el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Dice, así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en donde fueron esparcidas y nublado en la oscuridad. Escuchen esto. ¿Dónde están los que, dónde dice la Biblia que los israelitas son gentiles? Y los sacaré de los pueblos. Gois. Gois. La palabra hebrea aquí para pueblos es naciones. Gois. Y las juntaré de las tierras. Y las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel. Por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré en todos los montes de Israel. Estará su aprisco otra vez. Allí dormirán en su redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y dice, yo apacentaré mis ovejas y les daré mi aprisco, dice Yuje Bajé. Perdóname, Señor. Yo buscaré la perdida. Tengo otras ovejas, dice, a las cuales debo de traer de vuelta. Tengo otras ovejas. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Juan capítulo 10, mis hermanos, está hablando de Israel. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. No estamos leyendo Juan, estamos en Ezequiel 34:16. Para los que crean que estábamos en Juan, no. Más a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré en justicia. Pero escucha lo que dice. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yuje Bajé el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Dónde aparece esto? Mateo 25:31. El juicio de las ovejas y las cabras. Aquí está. No se inventaron nada. No se inventaron nada. Nada se inventaron. No se inventaron. ¿Dónde dice ahí que era oveja? Muéstrame el texto donde dice que eran ovejas. Sigo esperando, mi querido Rubén. No puedes que nos ibas a presentar a las ovejas gentiles. Esas sí están perdidas de veras, ¿eh? Esas sí que están bien perdidotas. Ezequiel 11:16. Por si no fuera suficiente. Ezequiel 11:16. Déjense los leo rápidamente. Ezequiel 11:16, mis hermanos. Permitan que dejen que cargue un poquito. ¿Qué nos dice Ezequiel 11:16? Ahorita les voy a presentar evidencia. Aparte, dicen más, más evidencia. Ezequiel 11:16. Así que Juan, mis hermanos, Juan 10 está hablando de Ezequiel 34 y se está refiriendo a Israel, no a los gentiles, hermano. Para que ahora sí nos digan quién tiene crisis de identidad, quién se pone un saco que no le queda.
Por tanto, déjense los pongo en grande, porque no se los estaba poniendo en grande. 16. Por tanto, así ha dicho Yuhé Bajé el Señor, aunque los ha arrojado lejos entre las naciones. ¿Dónde están, Rubén? Aquí, para lo que pedías. ¿Dónde están los israelitas? ¿En qué se convirtieron? Ahí están entre los gentiles. Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso serán un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. ¿Qué dijo Yeshua a la samaritana? Llegará el día en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará Yuhé Bajé, sino que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera que ustedes estén, allá en La Piedad, Michoacán, allá en Guadalajara, Jalisco, allá en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos, donde esté. ¿Sí? Por tanto, así ha dicho Yuhé Bajé, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré en las tierras de las cuales fueron esparcidos, y os daré la tierra de Israel. ¿Sí? Y volverán allá y quitarán toda su idolatría y todas sus abominaciones. Eso es lo que estamos esperando. Que el Eterno siga haciendo con las... En Nayarit también, hermano. También hay israelitas. En, ¿cómo? Juaritos, Chihuahua también. ¡Ay, mi hermana! También hay israelitas allá. Así que sigo esperando las ovejas gentiles. Juan 10. Vamos ya para pasar a la siguiente evidencia. Vamos a Juan 10 solo para darle contexto a todo esto, ¿sale? Bueno, más bien para que Juan pueda tener contexto de todo lo que leemos. Porque hay quienes quieren darle contexto. Creen que el Nuevo Testamento se escribió primero y dicen que el Antiguo Testamento se tiene que ver a la luz del Nuevo Testamento. Hoy no más que tonterías. Eso nunca le enseñó ningún apóstol ni Yeshua. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Vamos primero a Mateo 24. Mateo 15:24. Nos dice así. Cuando Yeshua dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Cuando Yeshua, yo le pregunto a los cristianos, cuando Yeshua dice esto, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ni se las estaba compartiendo, ni se estaba viendo, a ver. Ahora sí. Cuando Yeshua dice esto, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué venía a salvar a la simiente de Abraham, como dice las profecías? Como vimos en Hebreos. Como dice, de las ovejas él vino a buscar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Cuando Yeshua dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿a qué se está refiriendo? Vamos rápidamente a Juan 10, por favor. Vamos a Juan. Juan capítulo 10. ¿Qué nos dice Juan capítulo 10? Anda, ahorita anda que eche espuma, mi querido Rubén. Porque la idolatría paulina se viene abajo con todo esto que estamos dando. Ven, bien facilito, hermanos. Sin tanto, miren. Sin esforzarnos tanto. Hay gente con la que ocupamos esforzarnos más. De cierto, escuche bien esto. Les digo, el que no entra por la puerta del redil, de las ovejas, lo que estábamos leyendo en Ezequiel, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Sí? Cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quién conoce la voz del pastor? Las ovejas. ¿Van a seguir a un pastor extraño? No. Israel, aunque se mezcló con los demás pueblos, aunque Efraín fue torta no volteada, aunque se mezcló y se asimiló con las naciones, él va a escuchar la voz de su pastor y lo va a seguir.
Israel, porque él es oveja. El que no es oveja va a andar cacareando como hay, por ahí andan unos. Entonces, sigamos leyendo. Mas el extraño no le seguirá, porque dirá que los mandamientos son muy gravosos, porque dirá que la ley fue clavada en la cruz y que la, vamos mejor a guardar la Navidad y todos vamos a peregrinar entre las religiones, van a andar peregrinando por ahí, van a andar peregrinando por todos lados, mas el extraño no seguirán sino irán de él. Sí, así lo hacen, huyen de la Torá, huyen porque no conocen a su pastor. No conocen la voz de los extraños. ¿Sí? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí no vi, antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero yo, por eso no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sin hurtar, matar y destruir. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Más el asalariado y el que no es pastor, es quien no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y huye. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Permítanme un segundo ahí, solamente. Permítanme un segundo ahí solamente, mis hermanos. Permítanme un momento solo ahí. Un momento ahí. Esto es hermenéutica bíblica. Esto es hermenéutica bíblica. ¿Qué estamos leyendo en Juan? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ellas me van a seguir, leímos. Veo que nos dice acá, Ezequiel. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Sí se está compartiendo la pantalla, ¿no? Como reconoce el rebaño su pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, Ezequiel, reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Acá dice lo mismo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mis hermanos, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de leer en Oseas y en todos los textos que les he dado? ¿Qué acabamos de leer? Los dos pueblos se volverán uno. Tendrán un solo pastor. Israel. Israel, las dos casas de Israel y su pastor Yeshua HaMashiach. No hay vuelta de hoja. No existe otro pueblo. No existe. Los que se tienen que convertir, conviértase. No, mi hermano, pues lo tenemos estudiado. Falta que lo refute, mi hermano Jonathan. Falta que lo refuten. Ahí está. Ahí está. Díganlo. Digan que el mismo texto de Ezequiel 34 no es de Juan y no se está refiriendo a Israel. Díganlo, atrévanse a afirmarlo. Atrévanse. Vean, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Vean, también tengo otras ovejas, acá está arriba. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está. No hay ovejas gentiles, hermanos. Las únicas ovejas son Israel. Ahora vamos. ¿Están perdidas las ovejas el día de hoy?
ya casi llegamos a las 2 horas, así que vamos a ir casi cerrando. ¿O ya fueron reunidas? ¿Qué nos dice la evidencia histórica? Mi hermano, con todo respeto, a mí qué me importa si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es lo que dice la Escritura. Yo no le estoy diciendo nada que la Escritura no diga. Yo estoy mostrando lo que la Escritura dice. Eso lo estamos viendo en todo lugar. Israel son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí está la evidencia. ¿Siguen perdidos el día de hoy o no siguen perdidos las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sí o no? Eruditos judíos modernos. Los cautivos de Israel exiliados más allá del Éufrates no regresaron como un conjunto a Palestina, junto con sus hermanos los cautivos de Judá. Por lo menos no hay mención de este evento en los documentos a nuestra disposición. De hecho, el regreso de las 10 tribus fue una de las grandes promesas de las profecías y del advenimiento del Mesías. Por tanto, es necesariamente identificado por la época de su redención. Y aquí está la evidencia, aquí están las fuentes. Pueden tomar la captura y busquen las fuentes. Ahí están, ¿sí? Ahí están las fuentes. La única manera de que los gentiles sean parte de ese redil, mi querido ministerio ecoprofético, la única manera es como dice Ezequiel 47. Ezequiel 47 nos dice que se injerten en Israel. Si no se injertan en Israel y piensan que por seguir como catolizando, si ellos creen que siguiendo de paganos allá van a ser parte de Israel, no son, hermano. Discúlpeme que rompa y llega a sus sentimientos, pero no son. La única manera es que ellos injerten en Israel. Encuéntrenme a un gentil separado de Israel que esté bendecido o que tenga pacto fuera de Israel. No existe. No hay, hermano, no hay. Vea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, lo que dice. El exilio a Babilonia, que siguió la destrucción del primer templo en el 586, antes del error común, marcó el inicio de la diáspora judía. El Reino del Norte fue exiliado en el 722, antes del error común, más de 130 años antes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel admite que la primera dispersión no era la dispersión judía, sino la casa de Israel. Pero hay unos ignorantes del día de hoy que dicen, ¡sí se perdieron las ovejas de Israel! ¡Sí se perdió la casa de Israel! ¡Pero es mentira que se perdieron! ¿Cómo ven? Veo que nos sigue diciendo la evidencia. Esto ya es en el primer siglo. Josefo, Flavio Josefo, porque hay solo 2 tribus en Asia, Europa, sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora. Flavio Josefo, historiador del primer siglo, y son una multitud inmensa. No han de ser estimados por número. Las antigüedades de los judíos, libro 11, capítulo 5. ¿Lo está viendo, mis hermanos? El profesor Carl Tolden, de la Universidad de Yale. Ve lo que nos dice. Yo no podré confirmar con demasiada fuerza que el hombre, permítame, creo que estoy leyendo antes, aquí está. Carl Tolden dice, por ejemplo, yo nunca podré estar tan agradecido con el Todopoderoso que en mi juventud él usó al ahora fallecido profesor Wilson para enseñarme la diferencia entre las 2 casas. La comprensión de la misma, o sea, de la Biblia, de esta diferencia es la llave. La comprensión de lo mismo de las 2 casas es la llave por la cual se rige casi toda la Biblia. Toda la Biblia se convierte en inteligible por las 2 casas, porque siempre va a haber, siempre está hablando de Israel. Nos dice, y yo no podré afirmar con demasiada fuerza que el hombre que no ha todavía visto
que la casa de Israel de las Escrituras es totalmente distinto al pueblo judío, está todavía en la mera infancia. Ahí te va mi idolatría paulina. Está todavía en la infancia, en el mero alfabeto del estudio bíblico. Y hasta este día el significado de las siete octavos de la Biblia está sellado a su entendimiento. Si no llega a comprender el misterio de las dos casas, que las dos casas, los judíos no son la casa de Israel. Eso lo deberían de entender varios el día de hoy, mis hermanos. Ahora, si es verdad, escuchen bien esto, hermanos. Si es verdad, como dicen algunos, escuchen bien lo que les voy a decir. Si fuese verdad que las dos casas ya están reunidas y que esas profecías ya se cumplieron y que ahora ya eso ya está cumplido y todo eso, no es verdad, porque toda la Biblia lo dice que eso será en el final de los tiempos, Oseas capítulo 3, Ezequiel 34. Y le puedo dar un montón de citas de memoria. Pero si fuera verdad, ¿por qué el judaísmo discutía esto en el Talmud? Que es del siglo 3. Se fue relatando durante muchos siglos. ¿Por qué en el siglo primero y en el siglo segundo? Bueno, ¿ya te vas a dormir? Descansa. ¿Por qué en el siglo primero y en el siglo segundo? En el siglo segundo se seguía discutiendo esto. Que las tribus, si las tribus iban a volver o no iban a volver. Veamos la discusión judía acerca de esto. Se los pongo en pantalla para que se den una idea, para que vayan leyendo todos ustedes conmigo. Esto, mis hermanos, todavía se sigue discutiendo en el judaísmo y en el Talmud hay debates acerca de esto. La saga Las Tribus Perdidas de Israel, parte 2. Antes de discutir dónde fueron realmente las tribus perdidas, debemos determinar si efectivamente se reunirán alguna vez con los demás judíos. ¿Hay alguna disputa entre dos grandes sabios documentada en la Mishnah sobre si las tribus volverán? Rabí Akiva dice, las 10 tribus no volverán, como dice el verso de Deuteronomio 29:28. Y el Señor lo desarraigó de su tierra con ira y con furor y con gran enojo. Pero lo que Akiva aquí se equivoca es que aquí le está hablando a las 12 tribus, porque aquí todavía no estaban divididos. Y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Así que, dice, así que como el día pasa y nunca regresa, así de misma forma estarán exiliadas para siempre. La pregunta para todos ustedes es, si supuestamente esto ya se cumplió, ¿por qué en el primer, segundo siglo y los siglos posteriores hasta el día de hoy se sigue discutiendo si van a volver las tribus o no van a volver? En el judaísmo se sigue discutiendo esto. ¿Por qué? Seguimos. Rabbi Eliezer contesta. Rabbi Akiva dice, ya no van a volver. Se acabó. Como el día pasa y ya nunca vuelve, así será. Eso fueron las 10 tribus. Fueron desechados, ya no volverán. Pero Rabbi Eliezer dice, así como el día sucede la oscuridad y la luz retorna luego, así también, aunque se pondrá oscuro para las 10 tribus, Dios la sacará finalmente de la oscuridad. El Talmud luego cita una tercera opinión. Rabbi Shimon ben Yehudá, de la ciudad de Aco, en el nombre de Rabbi Shimon, dice, sus acciones son como las de aquel día. No regresarán, sino sí lo harán. Escuche. Entonces, en síntesis, parece haber tres opiniones sobre el tema. Rabbi Akiva sostiene que las tribus no volverán. Rabbi Eliezer sostiene que sí volverán. Y Rabbi Shimon dice que depende si se arrepienten o no de sus acciones, como dice Deuteronomio 30. Rabbi Akiva, perdidas para siempre. Si se analiza con más profundidad la opinión de Rabbi Akiva, hay muchas opiniones. Yo tengo, mi hermano, documentos de un montón de personas que discuten esto. Para intentar reconciliar estas profecías, el rabino Yosef Albo, en el 1380-1444, para intentar reconciliar estas profecías con la opinión de Rabbi Akiva, explica que Rabbi Akiva
creía que las profecías se habían cumplido durante el segundo templo sagrado de Jerusalén. De todas formas, esto es problemático. Si se considera el hecho de que el Midrash, el mismo Rabbi Akiva, compara el exilio de las tribus de Israel con lo que experimenta la viuda, lo que implica que han sido, dice, que se han ido para no regresar. ¿Ya han vuelto? Si bien muchos creen que todos los judíos hoy son las descendientes de todas las tribus son descendientes de tan solo dos tribus y media, la verdad es que cuando las 10 tribus fueron capturadas y enviadas al exilio, quedó un décimo de la población, como proclama el profeta Amos, porque así dice el Señor Dios de la ciudad, la ciudad que sale como 1,000 se quedará como 100, y la que sale como 100 se quedará como 10, como 10 en la casa de Israel. Además, hay otro registro de regreso de algunas de las 10 tribus. El rey Josías, prometió restaurar el templo sagrado. Sabemos que volvieron muchas. Hizquiahu, Ezequías también volvieron, pero no todos. El rey, profundamente conmovido, afligido, rasgó sus ropas y ordenó a Hizquiahu y a otros 4 mensajeros reales. Aquí vemos todo un debate. Unos dicen que ya volvieron, otros dicen que no van a volver, otros dicen que volverán. El Talmud dice que las circunstancias normales que el rey debió haber mandado a buscar a Ermiyahu, el profeta principal. Sin embargo, Ermiyahu estaba aún en la misión divina para las tribus, para las 10 tribus, a las que de hecho reunió y devolvió a Israel, donde Josías los gobernó. Estos son de los que volvieron, los que se unieron a Israel. Dice, ¿dónde quiero seguir leyendo comentarios? Rambán escribe en referencia a la disputa de Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer sobre las tribus de Israel perdidas. Este debate es en el primer y segundo siglo, mis hermanos. Perdidas, dice, las tribus perdidas alguna vez regresarán. De cuando hay en el Talmud una disputa, no es relevante para nuestros juicios. La ley judía no dictamina en ninguno de los dos sentidos. ¿A quién quieren reconciliar? Quieren reconciliar, pero sin embargo, hay quienes dictaminan y dicen que seguimos la opinión de Rabbi Eliezer, que las tribus se reunirán finalmente con el resto de Israel en el momento de la redención, de la llegada del Mashiach. Esto es un debate, mis hermanos. Es un debate. Este artículo en el segundo de los tres se compone de series de las tribus perdidas, Israel. No deje de leer el exilio de las tribus perdidas. ¿Dónde están las tribus perdidas? Aquí están. Aquí están, mire, Talmud. Aquí están todas las discusiones, mire. Todas las discusiones talmúdicas de las tribus de Israel. No han regresado, hermanos. No han regresado. Las tribus no han regresado. ¿Sí? Según las escrituras. Aunque muchos quieran y quieran ahí afirmar, no, porque hay una profecía, hay profecías que se tienen que cumplir. Amén, hermanos. Amén, amén. Vamos a leer algunos comentarios. Mateo 18, tengo por gentil pagano publicano. Cuando Yeshua fue por ¿se acuerdan los samaritanos que les habló a los samaritanos? Dice, nadie puede saber si todas las tribus volvieron, y aún ciertamente muchos regresaron. No sé, a los que fueron todos. Exactamente, mi hermano. Sí regresaron, muchos. Eso no, nadie lo discute. De nosotros, al menos, no hay discusión. Cuando Ezequías mandó para que viniesen y algunos se juntaron con él, con Josías otros, con Nehemías otros. En el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, todavía ellos sabían su identidad. Muchos de ellos ya sabían su identidad. Pero fue a partir de la destrucción del segundo templo cuando perdieron la identidad totalmente. De hecho, muchos judíos también hasta perdieron se estaba perdiendo el idioma, hermanos. Se estaba perdiendo el idioma, pero eso se los voy a dar en otro estudio. Se estaba perdiendo la escritura hebrea. Por eso al día de hoy algunos judíos hablan yiddish, en yiddish. Otros trajeron la restauración otra vez de la lengua hebrea. Se está muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas. Amén.
dice eco profético, yo te demuestro que eres un cabrón. No, no, mi hermano, eco profético es hermano, mi hermano Víctor. Difiere a lo mejor. Amén, amén, amén. ¿Qué dice? Escríbame lo mejor, mi hermano, y lo ponemos aquí, ¿le parece? Escríbamelo, por favor. No sé en qué están enganchados. Juan Álvarez, sin ministerio, pero los gentiles israelitas fueron fuera del pacto entrando. ¿A qué se refiere? Es el 65B, si no me equivoco, mi hermano. Si no me equivoco, es el 65B, el tratado. Ahorita no recuerdo bien. Amén, amén, amén. ¿Qué les pareció el estudio, mis hermanos? Mejor pónganlo, mi hermano, en pantalla, porque para leerlos. Pónganlo. Dice, el remanente que queda en Jerusalén está diciendo a tus hermanos. Así es, así es, así es. ¿A poco son las 11? Ay, de veras, empecé bien tarde. Amén, amén, mis hermanos. Pues ahí les dejo ese estudio. Mastíquenselo poco a poquito. Vean los argumentos. Vean los argumentos, vean todos los argumentos. Ya después vamos a estar enseñando paso a paso acerca de las 10 tribus, las tribus perdidas de la casa de Israel, las dos casas de Israel. Vamos a enseñar paso a paso y cuál es nuestra postura. ¿Cuál es nuestra postura? Amén. ¿Soy yo un israelita de las tribus perdidas? Yo se los puedo mostrar, si soy o no soy, todo eso. ¿Qué me considero yo? Así es. Así es, mi hermano. Ese, mi hermano, serán reunidos delante de todas las naciones. Claro que sí, tienen que dar cuentas, mi hermano, pero eso no los convierte en Israel, ¿eh? Eso no los convierte en Israel. Van a ser juzgados. Se convierte en Israel que usted acepta a Mashiach. Es injertado en Israel. ¿Sí? Amén, amén, mis hermanos. Pues ahí vamos a dejar este video. Ya hemos demostrado el día de hoy que el Eterno no va a injertar otro que no sea de la misma especie. Demostramos también que al Eterno no le gustan esos tipos de mezclas como esta. Naranjas con limones no cabe. Amén. William Salas, primera de Pedro, las pistas de los creyentes gentiles están en... Así es, mi hermano William. En primera de Pedro 1 dice que son los de la diáspora Israel. Ovejas, ustedes eran como ovejas. En primera de Pedro 2:25 eran como ovejas, pero han vuelto al pastor. Ahí les está hablando las ovejas de la casa de Israel, a los dispersos de Israel. Pero no hay ovejas gentiles. En la Biblia al menos no las encontramos. No las encontramos. Mano Sevellano, ya fue por eso. Nomás hágame saber si sí o no. Amén, amén. Respecto a Cornelio, Cornelio fue injertado, hermano. Cornelio fue injertado. Así es. Aunque hay quienes dicen, hay quienes afirman, como mi hermano Omar Sánchez, que en realidad todos estos que se injertan y todos estos que se salvan, estos gentiles, en realidad son israelitas. Hay quienes afirman eso, para cumplir la promesa de Abraham. Hay quienes dicen eso, ¿eh? Que los que aceptan a Yeshua en realidad son israelitas. Juan Alvarenga. ¿De qué grupo era? Ellos eran efraínitas, mi hermano. Los samaritanos eran israelitas. Muchos samaritanos eran israelitas. Pero hay que saber que hay dos tipos de gentiles. Se injertó en Israel, hermano. Si no se injerta en Israel, no puede ser olivo. Amén. Amén. Cámbienlo, dejémoslo claro, estudienlo, analícenlo y cualquier cosa ahí estamos, mi hermano. Ahí pueden poner en los comentarios, en la caja de comentarios, pongan todo. Comenten, analícenlo y vayan viendo en el minuto tal como lo hace mi hermano Omar. Amén, hermano.
Amén, mi hermana. Amén. Nos despedimos. Shalom, shalom, mis hermanos. Que el Eterno los bendiga. Esperamos este estudio haya sido de bendición. Que el Eterno me los guarde. Que sea de bendición para todos ustedes. Shalom, shalom.